Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Alguna vez te has preguntado en qué orden ver Goblin Slayer, tanto su anime, OVAs y películas? Pues este es tu vídeo, aquí te lo voy a aclarar todo. Para ser uno de los animes de fantasía más bestia, cuenta con algo más de contenido de lo que aparenta por su poca presencia. Así que vamos a descubrirlo todo. En primer lugar, sin más, tenemos que ver Goblin Slayer temporada 1. Sin trampa ni cartón, lo primero que tenemos que hacer es verse la primera temporada. Tiene un total de 12 episodios. Después continuamos con Goblin Slayer Adventure Sheet. Uy, me ha salido en plan shit, pero shit. Es lo que tiene Cambridge. Ahora en serio, chavales, este es un OVA especial de Goblin Slayer. Tampoco es necesario darle demasiada relevancia. Básicamente se trata de un resumen de los 10 primeros episodios que se narra en un solo episodio de 20 minutos. No está mal para cuando veamos la temporada 2, pero bueno. O sea, tú coges, te ves estos 20 minutos y luego te ves los dos capítulos finales de la temporada 1 y ya vas con todo sabido. Seguimos, y muy importante, con la película Goblin Slayer Goblin Crow. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque esta película continúa la temporada 1 del anime. Es decir, es una película canónica, sigue tras el final de la temporada 1 del anime. A ver, la primera parte de la película sí que es verdad que se trata de un resumen de la primera temporada. No obstante, una vez que se supera ese tramo, uno se encuentra verdaderamente con otra aventura más que implica plantar cara de nuevo a Gómez, en una montaña así con nieves. La película tiene una duración de 1 hora y 25 minutos. Y por último, tenemos que ver la temporada 2 del anime Goblin Slayer. A ver, la temporada 2 aún no se ha estrenado. En el canal tengo un vídeo en donde tengo toda la información. De todos modos, os lo voy a dejar en la descripción para que sepáis cuándo se estrena esta segunda temporada del anime. Aunque lo que sí que se sabe a ciencia cierta es que en este mismo 2023, es decir, en verano o en otoño, se estrenará esta segunda temporada, así que habrá que esperar poco. Y una vez dicho todo el orden de cómo ver Goblin Slayer, espero que te haya gustado el vídeo. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.